San Pedro Sula existen 4 mercados populares que ofrecen gran variedad de productos a precios accesibles. Estos inmuebles tienen años de construcción y necesitan revisiones anuales. Conozca los problemas que enfrentan los mercados de la ciudad. María en Puerto con los detalles. A días de suscitarse la tragedia en el penal de Comayagua, un nuevo siniestro consume los mercados de Comayagüela, disparando las alarmas en los locatarios de San Pedro Sula. Los mercados de la ciudad ofrecen diversa variedad de productos, encontrará verduras hasta ropa y zapatos, a bajos costos, motivando a cientos de personas a visitar a diario estos lugares. Calles en mal estado, falta de aseo y el tendido eléctrico colapsado son parte de los problemas que aquí se enfrentan. A simple vista se puede observar el descuido de los inmuebles en donde funcionan los mercados. Realizamos un recorrido por los 4 mercados populares de la ciudad. Sobre esta inspección, corroboramos que el mercado Medina Concepción es el que se encuentra en las condiciones más adversas. Un abuso en la utilización del tendido eléctrico evidencia que electrodomésticos, entre ellos freezers, refrigeradoras, televisores, equipos de sonido, ventiladores, entre otros, son conectados en las mismas extensiones, utilizando indebidamente cables de cobre número 8 y 10. Conocedores de instalaciones eléctricas apuntan que para este tipo y cantidad de equipo se debe utilizar cables de cobre número 6, capaces de resistir el voltaje utilizado. La ausencia de mejoras por parte de la autoridad municipal y los locatarios es evidente. Las altas temperaturas, las inapropiadas conexiones eléctricas, material propenso a la combustión, son crónicas de una tragedia anunciada. En el sistema eléctrico durante el verano se suscita recalentamiento con más frecuencia. Esta situación puede desencadenar una tragedia similar o superior a la acontecida en Comayagüela. Como antecedentes en la ciudad se han suscitado en años anteriores incendios en el Mercado Central y el Guamilito. Ante este problema, las autoridades municipales se han llamado al silencio. Hechos lamentables como el de la capital tienen que suceder para que la Corporación Municipal y el Gobierno de la República reaccionen y se den cuenta de la vulnerabilidad de los mercados, convirtiéndose estos en verdaderas bombas de tiempo. Desde San Pedro Sula, Marian Puerto, Escenarios. Debido a los últimos acontecimientos suscitados en los mercados de Comayagüela, autoridades en San Pedro Sula toman cartas en el asunto. Cuerpo de Bomberos y la empresa de energía eléctrica realizan inspecciones a los locales. La información la amplía Marian Puerto. Debido a los últimos hechos suscitados en la capital del país en los mercados de Comayagüela, las autoridades en la zona norte están tomando las debidas acciones. Realizan inspecciones y limpieza en los mercados de San Pedro Sula. La problemática de los mercados sanpedranos continúa preocupando a los ciudadanos. Es una situación latente que sigue sin resolverse. Cables del antiguo sistema eléctrico y el hacinamiento son un riesgo en los mercados ubicados en los barrios Medina y Concepción y el centro de San Pedro Sula. Mire, todos los mercados en la ciudad, tienen sistemas, ¿verdad?, de distribución primaria eléctricas, y esto provoca problemas porque hay uniones, ¿verdad?, que no son hechas por técnicos en el área de ingeniería eléctrica, y eso sí provoca porque la carga no es igual a la demanda que se genera en el mercado. Hace aproximadamente un año, el Cuerpo de Bomberos entregó un informe a la alcaldía con las recomendaciones del caso. Hasta la fecha, sigue engavetado. El problema con las recomendaciones que se generan a través de los informes técnicos es que en Honduras no hay conciencia de lo que es seguridad
por economía, prefieren sacrificar eso porque la seguridad en la empresa, en estos mercados, es factor de inversión, y cuando se habla de factor de inversión no está presupuestado y entonces van a gastar, pero deben invertir en seguridad. Jiménez agregó que se están realizando inspecciones en los mercados de la ciudad con el fin de prever los problemas que puedan generar incendios u otro tipo de emergencias. Asimismo, continúan con los trabajos de limpieza en las calles y mantenimiento de hidrantes ubicados en estos sitios. Por otra parte, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, se encuentra realizando labores de inspección en los tendidos eléctricos de los mercados. Dentro de los mercados no hay ninguna norma. Aquí se ha construido y se ha venido construyendo y se toma energía de cualquier lado, de cualquier cable que mira, desde ese cable agarran energía y se pega. Obviamente, creando el peligro para que en un futuro se pueda venir a una catástrofe como la que tuvimos en Tegucigalpa. La ENE realizó en marzo del 2011 un informe detallado de la situación de los mercados, entregándolo a la alcaldía en agosto del mismo año. Sin embargo, aún no se obtiene respuesta. Aquí lo que hay que hacer es una reingeniería completa. O sea, venir, traer una empresa o una empresa consultora en ingeniería eléctrica que pueda hacer una evaluación más profunda, más técnica. Y no es cuestión de un día, no es cuestión de dos días, es cuestión de un estudio completo. Un año ha transcurrido desde que una comisión municipal inspeccionó los mercados de la ciudad y la problemática continúa. Es necesario que ocurran siniestros para que quede en evidencia la falta de mantenimiento en la infraestructura de estos lugares. Desde San Pedro Sula, Marian Puerto, Escenarios. En los mercados populares, los locatarios y población externan sus temores ante la falta de planes de contingencia para atender un incendio como el suscitado en la capital hondureña. Marian Puerto nos amplía. Los locatarios de los mercados sanpedranos se encuentran preocupados y consternados por los hechos acontecidos en la capital. Ellos temen que una tragedia similar ocurra en sus lugares de trabajo y queden en la calle. Los años transcurren y continúan ejerciendo el comercio en condiciones precarias. Con evidente cansancio, insisten en solicitar a las autoridades del gobierno soluciones que aún no dan muestra de respuestas. Nos perjudica el sistema eléctrico que tenemos adentro, el sistema eléctrico que tienen ellos afuera, ya que ellos, pues, aquí adentro cada puesto cuenta con su contador y la excepción allá afuera de que a veces de un contador toman varios puestos, entonces, y ellos tienen aparatos también eléctricos. Y si llegara a suceder un cortocircuito afuera, los perjudicados seríamos nosotros. El mercado Dandy se ha quemado 3 veces. Juan Ángel Flores hace 16 años tiene un puesto de verduras. Él le hace un llamado al alcalde. Las autoridades, la misma cantadita de siempre, que es desperfecto de fallas eléctricas o cortocircuitos. Yo le diría al señor alcalde de que preste más atención, que pues, por favor visite más los mercados y exija más pues, a la ENE. Don Martín tiene un puesto de zapatos en el mercado Medina Concepción desde 1974. Ha vivido los 3 incendios de ese lugar. Mucha carga que le ponen, ¿verdad? Y sin control. Porque hay gente que tiene hasta 4 frigoríficos en un solo puesto y con solo la línea que pone en el mercado. Debe ser con contadores, ¿ya? Para que sea controlado. Y no le oyen a uno. Va al alcalde, prometen, pero no cumplen. Los vendedores del mercado central esperan la reconstrucción del área que un siniestro destruyó hace 4 años. René Mejía manifiesta inconformidad por tanta promesa sin cumplir. Estamos nosotros esperando la respuesta de las autoridades municipales porque en aquel entonces quedaron comprometidos de que iban a reconstruir la área que está afectada por el siniestro que se sufrió el 27 de diciembre del año 2007 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta positiva ni tampoco los han dicho qué van a hacer. Más sin embargo estamos viendo de que en Tegucigalpa la respuesta fue inmediata y espontánea, que se les está dando hasta un capital semilla para que ellos empiecen a trabajar
como dignamente, como lo ameritan todos y cada uno de las personas en su momento que perdieron todos sus bienes que tenían en sus negocios. Son muchos los testimonios de vendedores en los mercados de San Pedro Sula que claman por la ayuda de las autoridades municipales sin que sus peticiones sean respondidas. Desde San Pedro Sula, Marian Puerto, Escenarios. Ante las emergencias suscitadas en el país, el Comité de Derechos Humanos se pregunta si el gobierno dispone de la planificación y logística o sencillamente se está improvisando. Marian Puerto con los detalles. Ante los últimos siniestros que han provocado daños en el país, organismos de derechos humanos instan a las autoridades del gobierno a que se respete la dignidad y vida de la ciudadanía perjudicada. Actualmente los miembros del CODE se encuentran indignados con los hechos que están sucediendo en nuestro país. Estamos viendo que nuestros mercados no son mercados, son, con sumo respeto, prácticamente un chiquero que realmente deja mucho que desear. Y aquí hay un sistema eléctrico en los mercados, un hacinamiento de locatarios, que aquí se ponen en peligro las vidas de niños, de familiares, de los locatarios, de personas honestas y honradas que desean ganarse la vida también en un país tercermundista como Honduras. Los gobiernos locales y centrales invierten muy poco o nada en materia de seguridad, prevención y salubridad de los mercados. Pero lo hemos estado diciendo como organismo de derechos humanos, aquí hay que ponerle atención a estos puestos de nuestros hermanos locatarios. Aquí han alzado la voz, aquí han hecho protestas ante la corporación municipal, aquí han tratado de mejorar las condiciones, pero no, aquí las administraciones municipales carcomen inclusive el sudor de los locatarios y no hacen absolutamente nada por mejorar infraestructuras que ya son obsoletas, infraestructuras que realmente dejan mucho que desear, pero que los pobres tienen que venir a comprar. La Organización de Derechos Humanos ha planteado alternativas para que estas situaciones no sucedan, pero las autoridades hacen caso omiso a sus peticiones. El problema es que si no es un problema político, si no es un problema de corrupción, si no es un problema, aquí la reconstrucción de los mercados, aquí se ha quemado el mercado central de esta ciudad de San Pedro Sula y los locatarios todavía están en la calle, todavía están tirando un SOS, ¿por qué? Aquí nadie les tiende la mano y cuando se extienden, siempre hay sectores pudientes detrás de ellos tratándolos de molestar para que no venga la prosperidad a ellos mismos. Para evitar pérdidas de valiosas vidas y bienes, el Comité de Derechos Humanos insta al gobierno central y nacional a resolver la problemática de los mercados del país, en específico los de San Pedro Sula. Marian Puerto, Escenarios. Breves mensajes comerciales. Al retorno, los resultados de las investigaciones sobre el origen del incendio en los mercados de Comayagüela.